Hola, soy Katherine Caamaño. Hola, mi nombre es Javiera Salas. Hola, yo soy Diego Rodríguez. Hola, mi nombre es Anaís Roa y junto con mis compañeros vamos a exponer la relación entre familia y psicopatología y cómo esta se ve reflejada en la película Hasta los huesos o quizás por alguno o alguna de ustedes conocida como To the Bone. El personaje principal de esta película es Ellie, una joven y talentosa artista de 20 años, la cual constantemente subía sus dibujos a Tumblr, pero un hecho bastante potente, como lo fue el suicidio de una de sus seguidoras, sumado a los conflictos que en su familia existían producto de la separación de sus padres, aparentemente son el hito por el cual se comienza a desarrollar la trama. En la película, todo parte cuando regresa Ellie, quien padecía anorexia nerviosa, específicamente de tipo restrictiva, ya que a la evitación y restricción de la ingesta de alimentos, al miedo intenso por aumentar su peso y a la percepción distorsionada de su propio cuerpo, se le adiciona que la pérdida de peso de esta joven día a día estaba siendo provocada por dietas, ayunos y/o ejercicios excesivos que ella realizaba. Entonces, tras estar un largo periodo internada, la recibe Susan, la cual era su madrastra, con su media hermana Kelly, en la casa donde estarían viviendo con su padre. Padre al que prácticamente nunca ve porque estaba siempre ocupado por su trabajo. Entonces, tras varios intentos de Ellie por luchar contra la anorexia y no obtener resultados favorables de ninguno de ellos, la madrastra decide enviarla al internado del Dr. William, donde practicaban o se llevaban a cabo tratamientos muy poco convencionales, como por ejemplo cuando llegaba la hora de comer y no había ninguna persona supervisando a Ellie ni tampoco a las otras seis personas con las que vivía, quienes padecían el mismo u otro tipo de trastorno alimenticio. Para este análisis, los conceptos que se utilizarán son los considerados posibles factores influyentes dentro de la familia de Ellie, que de alguna manera pudieron dificultar el tratamiento del trastorno de conducta alimentaria que ella padecía. Entonces, los conceptos a utilizar son el modelo circunflejo de Olson, apego inseguro y familia reconstituida. La familia reconstituida de Ellie demuestra una disfuncionalidad familiar, debido a que, desde la perspectiva del modelo circunflejo de Olson, esta presenta una cohesión y adaptabilidad bastante ambigua porque el subsistema parental ha fallado en su tratamiento. Esto se puede apreciar cuando están en la sesión familiar para conocer y saber un poco más de Ellie y su familia, pero desde el primer momento se podía sentir la tensión, terminando así con una discusión entre la madre de Ellie, su pareja y la madrastra, velando cada una por sus pensamientos e intereses en vez de preocuparse por él, a excepción de su hermana. También es importante destacar que hay una evidente ausencia del padre en la vida de él, lo cual contrasta con la insistente participación de Susan en la búsqueda de su recuperación. Por otro lado, la madre de Ellie trae consigo un historial patológico difícil que no le permitió cumplir su rol parental como se debe, desligándose de ella cuando su anorexia llegó a un punto crítico. Esto concuerda con las investigaciones sobre el funcionamiento familiar en las familias con anorexia nerviosa, lo cual se divide en dos grandes hallazgos. El primero expresa que las familias suelen ser más disfuncionales que las familias control, aun cuando no existe un patrón específico sobre cómo debería funcionar la familia. Y el segundo demuestra que la calidad del funcionamiento familiar es vital en el curso del tratamiento de la anorexia nerviosa. Además, es bastante común que el padre tenga un rol periférico en este tipo de familias. Este mal funcionamiento posiblemente es producido por el apego inseguro que existe entre Ellie y sus progenitores, pues su padre es ausente por causa de su trabajo y su madre sufrió una depresión postparto junto a una serie de cuadros relacionados a bipolaridad provocados por su hospitalización, que mal formuló ese vínculo. Entonces, esta falta dificulta la formación de nuevos vínculos, como se puede apreciar con la interacción con un chico llamado Luke, quien está enamorado de ella, sin embargo, prefiere imaginar que es gay, con el fin de evitar crear lazos. Por la ausencia de los anteriores, el rol materno lo toma la madrastra, quien desarrolla un estilo de apego inseguro evitativo, pues ella tiende a transformarse en una figura sobreestimulante e incluso intrusiva, buscándole nuevos doctores pese a que ella no lo quería, o en la escena donde ella le lleva una torta con una forma de hamburguesa, diciendo, come más.
Sin embargo, contradictoriamente tiende a rechazar la interacción con ella, pues aunque desea ayudar, realmente no conoce lo que siente Ellie al respecto de su enfermedad, o incluso sus intereses, como el dibujo, el cual busca censurar y que no lo desarrolle más, pese a el gran amor que ella siente hacia este hobby. Asimismo, pese a esto, Ellen menosprecia este intento, pues su foco está en el padre, es a él a quien ella desea agradar. Cada vez que ella regresa a casa, siente la ilusión de que él esté, y esto desencadena una autoestima mermada, que ejerce una fuerte incidencia en la patología. Además, Ellie tiene una familia reconstituida con muchos problemas de fondo que se escudan tras su trastorno, dado que solo se tocan estos problemas cuando se habla sobre su enfermedad. Como se ve en la terapia, cuando la familia completa, a excepción del padre, se une después de mucho tiempo para hablar sobre la enfermedad de Ellie, lo que evidencia cómo el síntoma se vuelve un propósito tanto para unirse como familia, ¿cómo para pelearse? Porque la madrastra y la madre biológica terminan peleando por conflictos no resueltos entre la familia que involucran la anorexia de Ellie, atribuyendo la causa de su estado a lo que critican del otro. Como cuando la madrastra critica la homosexualidad de la madre biológica, diciendo que eso pudo haber afectado a Ellie, y por otro lado, esta critica que con su expareja prefieran que su hija se dedique a otra cosa en vez del arte, y que por estas razones Ellie está como está. También hay una coparentalidad disfuncional entre los padres biológicos de Ellie, que se trata de una coparentalidad paralela donde hay escasa comunicación y conflicto directo entre ambos, y cada uno ve por su lado qué hacer con su hija, cuando lo funcional es que ambos se coordinen y se comuniquen de manera efectiva para así contribuir a la recuperación de Ellie. Y esto deja mucho que desear de los recursos de afrontación de la familia ante los estresores provenientes de los problemas no resueltos que causan finalmente la tensión en la familia. Debido a la multicausalidad de la anorexia nerviosa, no podemos tratar a la familia reconstituida como única causa del trastorno de Ellie, pero sí es necesario reconocer la importancia significativa que tienen los estresores de la familia y sus recursos de afrontación en el desarrollo de su trastorno. Asimismo, la aparente disfuncionalidad de la familia de Ellie tiene un rol crucial, tanto en el curso del trastorno como en la terapia. Por esto, es importante incluir a la familia en este proceso para informarles sobre la patología y para que de esta forma puedan afrontar las situaciones críticas con rapidez y eficacia. También es importante destacar que el apego inseguro de la protagonista con sus progenitores es factor esencial que dificulta su recuperación, pues es el punto de inicio del mal funcionamiento familiar. Bueno, y ya para finalizar, nuestro aporte como grupo es que en casos como este o en alguna otra patología, el entorno brinde o se esfuerce por demostrar el mayor apoyo y compromiso posible, de tal manera que trabajen en función del éxito y o efectividad de la terapia.